tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, para conocer los mejores detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Retomando poco a poco la presencialidad y, por supuesto, con los mejores invitados, hoy en estudio me acompaña el ingeniero Alfonso Cufó. Él es docente de las carreras de agroindustria acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy, ingeniero, vamos a conversar sobre un tema bastante interesante. Se viene esta feria de productos derivados cárnicos y lácteos. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Hola, Paula, buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes hacemos Agenda Universitaria. Realmente encantado de estar aquí, ya algunas veces compartiendo la información. Y sí, esta va a ser la tercera feria de productos cárnicos y lácteos del programa de prestación de servicio de la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Coménteme un poquito acerca de esta feria. Es la tercera edición que lanzan, pero por ahí usted me comentaba algunos detalles especiales de esta tercera edición. Sí, básicamente porque está formado, como el proyecto se lanza a beneficiarios venezolanos y ecuatorianos, ellos van a estar compartiendo en esta feria todo lo aprendido durante las 2 semanas de clases que han tenido. Un día teórico y los demás días han sido prácticos, donde han elaborado por diferentes grupos, lácteos y cárnicos, sus diferentes derivados como requesón, quesos con especias, y en el lado de los cárnicos, mortadela, jamón, salchicha, pollos ahumados. En los lácteos, nuevamente, el tema de la leche saborizada, yogur, manjar, y esperando y invitando a la comunidad universitaria, pues, y a Guayaquil, que nos acompañe en esta tercera feria. Ese queso con especias que, yo lo busqué para decirle, que es uno de los más ricos que he probado acá. Cuénteme un poquito también, ingeniero, cuáles han sido estos temas que han tratado dentro de estas semanas de clases que han tenido las personas que han participado en esta feria. Claro que sí, como bien mencionaba, vino el primer día teórico, donde había que explicarles reglas de tres simples: conversión alimenticia, calidad de la leche, calidad de la carne. Fue el segundo día de laboratorio, y el tercer día ya fue netamente práctico, donde en lácteos hicieron quesos con especias, al siguiente día hicieron yogur, después hicieron manjar, el día lunes han elaborado leche saborizada, requesón, mantequilla, una mantequilla deliciosa que no la vas a encontrar la calidad y el sabor en ninguna parte del mercado aquí en Guayaquil, ni en otro lado. Es una mantequilla que las docentes, que les genera Bella Crespo Moncada, ha impartido con los estudiantes o con el grupo de beneficiarios. Y por el lado de cárnicos, encargado por el doctor Jorge Velázquez Rivera, que además es el coordinador de la carrera de agroindustria, la primera fue jamón, mortadela, después salchicha vienesa, también longaniza, nos está dando un poquito ya de hambre. Sí, por supuesto. Y también pollo ahumado, y el producto estrella de la Universidad Católica, que es el embutido marinero, que es a base de 4 especies de mariscos, que es camarón, pulpo, calamar y pescado. Una delicia. Mire usted, ¿y todo esto se les enseñó a las personas que participaron? Sí, estuvieron ellos, bueno, el día viernes la parte práctica o experimental, donde ellos van a explicar a los visitantes cómo han sido elaborados sus productos, cuáles fueron las materias primas, la calidad, el tema de la inocuidad de la elaboración de los alimentos. Y esto sí, básicamente se lo enseñó en estas 2 semanas, porque el grupo, este es el tercer grupo, tiene 2 semanas de clase, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, en las plantas de procesamiento de aquí de la Facultad Técnica. ¿Quiénes han participado dentro de este curso que han realizado, y quiénes han impartido, sobre todo, sus conocimientos a aquellos que se inscribieron? Claro, en sí, básicamente esto nace del rectorado y también del vicerrector de investigación por grado del BIC, con nuestras autoridades, y de ahí el ejecutor del proyecto es la carrera de agroindustria, okay, con los docentes, la ingeniera Bella Crespo y el doctor Jorge Velázquez, y mi persona, que soy el coordinador técnico, el que anda detrás de los chicos con los formularios, llenando los registros, las asistencias, porque son documentos que a la larga nos pide la ONU y la OIM para garantizar que se ha dado el curso. O sea, hay también documentos que tienen que firmar de compromiso, de tema de visión. Hay que pedirles una autorización a los beneficiarios que nos permitan tomarles fotos. Claro. Por este tema de migrantes, por a veces el migrante viene por temas políticos, económicos y demás. Entonces, todos esos documentos se los archiva, ya están resguardados, y esos son los que nos pide después la OIM en algún día un inventario del proceso. Pero vamos bien, ya nos han aprobado el segundo producto. Ya ha hecho también el segundo desembolso del dinero, porque esto es, como te mencionaba, Paula, es una prestación de servicio. Okay. Aquí la Universidad Católica ha ganado en prestigio, ha ganado también con un valor económico, y también ha ganado, sobre todo, mostrar a la comunidad venezolana, ecuatoriana y a todos aquí en Guayaquil que tenemos la carrera de agroindustria ya con 12 años de formación. ¿Aproximadamente cuántas personas participaron de este proyecto? Van a ser 120. Okay. Ahorita ya llevamos 90 capacitados, hasta el día viernes terminan 90 personas capacitadas, faltarían 30,
que inicia el curso el 24 de mayo y termina en la feria, la última feria, el 3 de junio. Ok, perfecto. Con esta información, ingeniero, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conociendo más información acá en Agenda Universitaria a través de UCSG de Televisión. Ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más en su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión vamos a seguir conversando acerca del mismo tema, pero pues con Carolina Romero, estudiante de Agroindustria. Estuviste participando, Carolina, dentro de este proceso y próximamente la feria que ya se va a dar el viernes. Cuéntame acerca de tu experiencia trabajando con estas personas. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la apertura. Bueno, desde mi punto de vista, la experiencia fue muy enriquecedora, ya que pudimos enseñarles un poco de nuestros conocimientos adquiridos durante toda la carrera a todos los participantes que estaban recibiendo las prácticas, tanto los que estaban en la planta de procesamiento de lácteos como en la planta de cárnicos. No solo yo desarrollé un papel durante todas estas prácticas, también mis compañeros estuvieron durante todo este proceso. Y creo que se siente súper gratificante el haber enseñado lo que nosotros hemos aprendido a personas que estaban con toda la predisposición de aprender. Realmente nosotros sentimos que todos querían aprender bastante de lo que nosotros sabíamos y fue súper chévere, me gustó bastante. ¿Cómo es también esta experiencia de tener tú los conocimientos que te imparten tus profesores y en este momento replicarla también con otras personas? Fue súper chévere porque, bueno, al principio me sentía un poco nerviosa, ya que como hemos estado durante la pandemia recibiendo todas nuestras clases online, quizás habían algunas dudas que yo no iba a saber cómo resolverlas o cómo ayudarlos. Pero también tuvimos la ayuda de los docentes, la ingeniera Bella Crespo y el ingeniero Jorge Velázquez, estuvieron atrás de nosotros diciendo todo lo que podíamos hacer o en qué podíamos ayudarles. Entonces, de alguna manera, creo que aprendieron ellos y aprendimos nosotros también. Esto fue parte también de sus horas de vinculación que cumplen acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cuéntame un poco de las actividades que tuvieron la oportunidad de realizar. Sí, también nosotros estábamos realizando nuestras horas de vinculación. En mi caso, nos tocó, por ejemplo, el día que realizamos lo que es leche saborizada, teníamos que estar desde muy temprano para la pasteurización de la leche. En un momento nos quedamos sin azúcar, nos tocó ir corriendo a buscar otras alternativas. En los primeros grupos hicimos leche saborizada con azúcar normal, pero en el grupo 3 nos tocó cambiarlo por stevia. Entonces, sí, estuvimos al tanto de todas las actividades que teníamos que realizar. Y fue súper chévere. A mí me gustó bastante y creo que he aprendido muchísimo con los tres grupos. Que yo dije, bueno, son 3 semanas, quizás no voy a aprender lo suficiente, pero no, fueron 3 semanas, más de 3 semanas, fueron con los tres grupos aproximadamente 6 semanas, ¿verdad? 6 semanas llenas de aprendizaje y creo que fue aprendizaje tanto para ellos como para nosotros. Justamente eso venía un poquito a mi pregunta y es dentro de tu carrera, ¿cómo crees que sirven este tipo de cosas dentro de tu vida profesional y para cuando ya vayas a dedicarte a lo que te estás especializando? Dentro del ámbito profesional creo que nuestra carrera nos
nos especializa con conocimientos y prácticas que nos permiten desenvolvernos en empresas agroindustriales y darle un valor agregado a la materia prima, que es lo que a mí me llamó la atención, el enfoque que tiene la carrera, que nosotros podemos ofrecerle a nuestro mercado un producto diferente. Okay. Un producto diferente, innovador, que no sea tan común, que no lo encontremos en todas partes y que sobre todo que se haga en nuestro país, ya que muchas veces nosotros consumimos productos que vienen del extranjero, claro, cuando aquí en el Ecuador contamos con la materia prima que nos permite desarrollar un sinnúmero de productos de calidad. Entonces, eso es lo llamativo de mi carrera, que nosotros nos direccionamos al mercado y a mostrarle a los consumidores una alternativa innovadora, de calidad, diferente y con un buen precio. ¿Qué vamos a ver más o menos en esta feria que se va a presentar el día viernes? En esta feria van a poder degustar muchos productos riquísimos, cabe recalcar, como leche saborizada, el que lo mencioné anteriormente, queso con especias, queso mozzarella, requesón, manjar, helado. Hoy recién hicieron el helado. En el caso de los cárnicos, chorizo, mortadela, muchos productos que les van a gustar. Yo ya estoy esperando que sea la feria para poder degustar de lo que han hecho los participantes, que en los tres grupos se han lucido, han hecho un excelente trabajo. Que ya la ingeniera nos extendió también la invitación al grupo de agenda universitaria para ir el día viernes, sé que es a las 10 de la mañana, ¿correcto? Sí, están cordialmente invitados, los esperamos para que también puedan degustar de los productos deliciosos que han realizado tanto en la planta de lácteos como en la planta de cárnicos. Una pregunta importante es también, Carolina, que ustedes vienen de una para dentro de las clases virtuales, donde comúnmente, y tú lo mencionabas, era como un poco el estar nerviosa porque vuelves a estar en contacto con la gente. Sé que ven una materia dentro de su carrera que tiene relación con los cárnicos, con los lácteos. Entonces, ¿cómo es esto también de volver y ahora poder tener contacto con aquello que tal vez dentro de las clases virtuales te faltó un poco? Bueno, para mí es súper emocionante e incluso sé que para mis compañeros también lo es. Sin embargo, cabe recalcar que los profesores en las áreas donde nos veíamos involucrados con estar netamente en las plantas de procesamiento siempre buscaban ciertas alternativas que nos permitan a nosotros aprender de forma online. Recuerdo tanto que tengo un profesor que él no podía hacerlo en la planta, claro, porque estábamos de manera online, pero él nos mostraba todo desde su casa, con la cámara, se ponía a hacer todo en la cocina. Entonces, creo que cabe recalcar que eso es muy importante, que los profesores hayan buscado alternativas para que de alguna u otra manera nosotros aprendamos y podamos tener una idea de cómo se desarrollaba el producto, cómo podíamos hacer la actividad en nuestras casas. Entonces, al venir a la presencialidad, fue un poco difícil, pero teníamos la idea porque en las clases online los profesores siempre nos ayudaban, nos decían, ah, mira, puedes ver este video, o ellos se ponían, como lo mencioné, con la cámara en sus cocinas a realizar el producto. Entonces, sí, es emocionante, pero y teníamos miedo, pero teníamos igual la idea por las clases online, que sí aprendimos también. Con esta información, Carolina, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conociendo información sobre esta feria tan importante dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, conociendo acerca de la Feria de Productos Derivados Cárnicos y Lácteos. Ingeniero, nuevamente conversando con usted, ¿podríamos tal vez preguntar cuál es el objetivo de la feria? Sí, básicamente es visualizar las acciones que los beneficiarios han aprendido durante las 2 semanas de capacitación dadas por la carrera de agroindustria. Una vez que nosotros nos ponemos a pensar un poco sobre esta idea que a mí me parece magnífica, el darle la oportunidad a personas que se capaciten con personal mismo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿en qué beneficia también el vincular a los estudiantes con la comunidad y darles esta oportunidad de compartir más allá de con el entorno de la UCSG? Básicamente la vinculación que lo hemos hecho durante 60 años, ayer cumplimos 60 años, es que el estudiante tenga ese nexo directo con las personas que en algún momento pueden ser hasta que los contraten a ellos. Nosotros trabajamos con algunas asociaciones de ganaderos y los capacitamos. Entonces, en un momento puede ser que esa persona sea una graduada, se presente con la asociación y ellos ya la han visto cómo ha trabajado como estudiante, como tesista inclusive, y después luego con una profesional y la llamen. Puede decirle, Carolina, que estuvo con nosotros, ella es del Cantón Baba. Puede ser que en un momento ese sector necesite un profesional agroindustrial. O ella gestione a través de diferentes instituciones del Estado o privadas el tema de la agroindustria de la zona. Entonces, el vincular al estudiante, yo siempre digo que no se saquen de la cabeza el número de horas que tiene que cumplir. No, eso no es. Es el sentir que él tiene de su vocación como estudiante, con su aprendizaje, darlo a la comunidad de forma tal que la comunidad crezca en conjunto con la universidad. Porque la universidad es el universo, es la universalidad de las cosas. Entonces, nosotros con la vinculación a la cabeza, el vicerrectorado de vinculación con la doctora Mónica Franco, logramos eso, día a día con los proyectos de vinculación que tenemos, con las acciones de vinculación, o como en este caso que es un sistema de prestación de servicio, pero que los alumnos han hecho el tema también de la vinculación. Los docentes han ligado a esto, a que sea vinculación y el aprendizaje. Bien lo decía, 2 años online, ahora ya tenemos cómo sí palpar la materia prima, calentar la leche, hacer la pasteurización, los embutidos, pasar la carne por el molino, por el cúter, embutirla, tener los empaques al vacío con los quesos. Entonces, eso ayuda a que la carrera crezca, la universidad crezca y se visualice la vinculación que hacemos. Y invitamos también a toda la comunidad que tenga un emprendimiento en su cabeza o con un grupo de asociaciones, vengan con nosotros, ya que la universidad es para la ciudad de Guayaquil y para todo el país. Correcto, ingeniero. Sé también que muchas personas que tal vez están viendo el programa se han de preguntar cuál es la información que debemos conocer acerca del evento, hora, lugar, ¿qué tengo que hacer si quiero venir al evento? Claro, dirigirse a la Universidad Católica Santiago Bequil, llegar a la terraza mirador de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día será la feria de esto. Después de ello, los beneficiarios irán a su examen, porque también esto es como un proceso académico, tiene que haber una nota. Así que ellos no es que es libre, ya terminó la feria y no. Ellos pasan a dar su examen de aprobación del curso de cárnicos y lácteos. ¿Esta feria es abierta al público? Es abierta al público, pueden venir todos que deseen, los esperamos de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, este viernes 20 de mayo, en la terraza mirador de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, y vengan y pregunten. Antes de degustar, pregunten a los oficiales, ya que ese es su examen práctico, experimental, y una vivencia en cómo ellos han adquirido todos estos conocimientos dados por los estudiantes y también por los docentes. Sé que las carreras relacionadas con la agroindustria, sobre todo de la facultad, siempre están realizando actividades. ¿Cuál es la importancia, ingeniero, de seguir promoviendo este tipo de actividades donde ellos también comparten con el público y muestran todo aquello que trabajan? Todo lo que da, la agroindustria va ligada de la agropecuaria y del campo. Uh-huh. Todo lo que se produce en el campo se puede agroindustrializar y básicamente generar emprendimientos. La pandemia nos enseñó a ser emprendedores. Claro. El 80% de los emprendimientos eran alimenticios. Entonces, eso fortalece y quizás en un momento nosotros también generemos programas formativos en cómo hacer la agroindustria casera, que es lo que beneficia a personas que no pueden salir mucho, tienen que hacer una sola compra a los 15 días, que nos permitía comprar cada 15 días claro. Algo. Usted llenaba de despensa sus neveras, pero a veces se perdían los productos. Uh-huh. Entonces, la agroindustria casera es fundamental y la carrera lo va a generar también con sus proyectos de vinculación. Entonces, antes de finalizar, ingeniero, para que deje hecha la invitación a todos aquellos que quieran participar de esta feria el día viernes. Si quieren aprender de los derivados lácteos y de los derivados cárnicos, visiten la feria este 20 de mayo. UCSG y la OIM Ecuador los invita a participar con los beneficiarios de este tercer grupo e invitarlos también a la cuarta, que será el 3 de junio.
Perfecto, ingeniero. Entonces, ¿algún detallito final que se nos esté quedando acerca de esta magnífica feria que se va a presentar el día viernes? Que la carrera de agroindustria los espera con los brazos abiertos, también con la información, con procesos de admisiones y que seamos parte de los 60 años de la UCSG. Dentro de los 60 años, y lo estuvimos recordando el día de ayer, porque todavía me quedan algunos minutitos, ya por ahí me dijeron. Ayer estuvimos recordando los 60 años de la UCSG, la facultad y usted como representante también de las carreras de agroindustria. ¿Qué forma parte de la historia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil todas aquellas carreras que tienen relación con la agroindustria? Claro que sí. La carrera de agroindustria va a tener más de 12 años y justamente inició con un proyecto de capacitación grande que fue con un gobierno anterior, donde se implementó las plantas de procesamiento de lácteos, cárnicos y de vegetales. Eso quiere decir que cuando nosotros vayamos a cualquier lugar del centro de abasto, todo es agroindustria. Entonces es una carrera que está en auge, siempre vamos a necesitar un proceso agroindustrial, inclusive desde la casa, y que estos 60 años ha sido la fortaleza de la Universidad Católica de Santiago aquí, de la carrera de agropecuaria y de la carrera de agroindustria. Ya están comenzando clases, ya están de nuevamente retomando las actividades. ¿Con qué equipos cuenta la carrera de agroindustria ahora ya en la presencialidad para poder pues, realizar sus actividades? Tiene, como hemos dicho, la planta de vegetales, la planta de nutrias cárnicas, de lácteos, el laboratorio de microbiología que lo vamos a inaugurar mañana, o sea, lo vamos a reinaugurar, hemos ya adaptado un nuevo laboratorio de microbiología, donde sirve para analizar la calidad de la leche o de la carne o de los vegetales, lo que llega en medio del proceso y al finalizar, garantizando así la inocuidad de los alimentos. Contamos con laboratorios de microscopios, de usos múltiples y en agropecuaria pues tenemos actualmente nuestras dos fincas con el tema de agricultura protegida, con un sistema de almería que es una de las necesidades internacionales con la cual tenemos convenio. Y los esperamos en fortalecer al país con estas nuevas tendencias y la nueva agroindustria que se está viviendo en la UCSG a partir de los 60 años. Sin duda alguna, una carrera que ofrece bastante dentro de nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Agenda, siempre estoy gustoso estar aquí con ustedes y con los compañeros que no tenemos, los que están tras cámara. Los felicito por el programa, Paula, excelente. Realmente esto nos sirve como universidad. Y el canal es también algo que forma parte de los 60 años y seguiremos adelante. Siempre un gusto, ingeniero. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la señal de su canal universitario.